Hola, ¿cómo te estás alimentando? No hablo del alimento físico, hablo de lo que está entrando en tu cerebro y, por supuesto, en lo más profundo de tu ser. Jesús habló sobre ello, explicó que Dios te puede dar el mejor alimento del mundo y ese es el alimento espiritual. Ahora vamos a abrir la Biblia para recibir más de eso que prometió Jesús, ese alimento que nos va a llenar de todas las maneras posibles. Acompáñanos en un nuevo capítulo junto al pastor Mauricio Montoya, aquí en Tiempo de Paz. Bienvenidos. Está junto a mí. Cuando fuerzas no tengo y mi alma está triste, Dios es fiel y está junto. Las promesas escritas son verdad. Cada cosa imposible Dios la puede hacer. Siempre que yo no quiero orar, soy pecador. Aún así, Dios es fiel a mí. Día a día, mi egoísmo se refleja en mi vivir. Es fiel a mí. Siempre puedo regresar a Él, pues sus brazos siempre abiertos esperan. Misericordia es amor.
Cristo es fiel, es fiel a mí. Queridos amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa Tiempo de Paz. Es un gusto poder estar con ustedes en este nuevo capítulo y a la vez también poder repasar lecciones profundas de parte de la Palabra de Dios. Me gustaría poder invitarte a orar para que sea la bendición y a la vez también sea la dirección del cielo la que nos acompañe en el capítulo del día de hoy. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, rogamos que tú puedas estar con nosotros. El día de hoy tenemos una temática importante que tratar y a la vez también necesitamos ser resueltos por ti. Pedimos que tú bendigas a nuestros amigos que nos están viendo y a la vez también que me bendigas a mí para poder hablar palabras que vengan del cielo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, ¿cuántas veces hemos escuchado decir quizás nosotros mismos hemos dicho, no podemos acercarnos a la iglesia, no podemos acercarnos a Cristo, dado que en realidad nuestra vida no está acorde a esto? Aún tengo muchas cosas que dejar, mi carácter no es el mejor, tengo muchos conflictos, no estoy preparado. A veces escuchamos el llamado del Señor y muchas veces colocamos tantas barreras para esto que no nos permite poder acercarnos a Jesús. Recuerdo una historia que contó en cierto momento otro pastor que decía lo siguiente. Dijo que él tenía una clase y le preguntaron lo siguiente, ¿por qué es que para los niños era más fácil poder llegar a escuchar el mensaje de Cristo? Y él le dijo lo siguiente a sus alumnos. Le dijo, dibuje usted un cuadrado con tres líneas. Dibuje un cuadrado con tres líneas. Y los alumnos intentaron por todos los medios tratar de hacer calzar un cuadrado con tres líneas, lo que era imposible dado que siempre les daba un triángulo o les daba una figura que no estaba cerrada. En esta situación les dijo a ustedes, vaya y pregúntele a un niño cómo dibujar un cuadrado con tres líneas. La cosa es que llega uno de los alumnos y le pregunta a sus hijos y le dice, ¿puedes dibujarme un cuadrado con tres líneas? Y el niño respondió, claro papá, obvio que puedo. El niño va y dibuja un cuadrado y al lado del cuadrado tres líneas. Dibujó un cuadrado con tres líneas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre la mente del adulto y la mente del niño? Muchas veces pasa que el adulto ve solamente la dificultad y la imposibilidad. El niño solamente escucha y aplica aquello que ha recibido. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de parte de Dios que Él nos recibe tal y cual estamos? Pero no estamos dispuestos a aceptar que Cristo nos reciba tal y cual estamos, porque siempre decimos, aún hay algo que me falta, hay algo que tengo que mejorar, aún no estoy preparado para recibirle, pero Cristo te dice, ven tal y como estás. Hay una historia de un discípulo del cual Cristo escogió, el cual es uno de los discípulos, particularmente mío, uno de mis discípulos favoritos, el cual es el apóstol Juan. El apóstol Juan gozaba de un puesto especial dentro de los doce de Jesús. Y esto no era por una preferencia de Cristo, era simplemente porque él era el menor. El apóstol Juan era bastante joven, tendría unos 19 años aproximadamente cuando inició el ministerio con Cristo. Y a la verdad este joven tenía muchas virtudes y a la vez también tenía muchos defectos. Uno de los defectos que tenía era el defecto de carácter. Me gustaría poder invitarte para que juntos busquemos en el libro de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 dice lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea con los samaritanos, para hacer preparativos. Dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Dice que viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto es muy interesante, queridos hermanos, es muy, muy interesante, queridos amigos que nos
están viendo por qué. Juan tenía dos sobrenombres, por decirlo de alguna manera, que contrastaban mucho el uno del otro. Uno era el hijo del trueno y el otro era el discípulo del amor. ¿Cómo el hijo del trueno podría ser a la vez también el discípulo del amor? Y hay una explicación bastante interesante para esta. Me gustaría poder invitarte al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 23. Años atrás, estando en la Facultad de Teología, que es donde los pastores se preparan para poder servir a la iglesia, teníamos un ramo en el cual nos pidieron realizar una exégesis, que es un estudio exhaustivo de las palabras en el idioma original. Nosotros sabemos que la Biblia no fue escrita en español, sino que fue escrita en idiomas antiguos como el griego. Y particularmente me tocó hacer una exégesis de un texto bien particular. La mayoría trata de resolver temas conflictivos en base a ciertas discusiones teológicas, y mi texto no presentaba ninguna dificultad. Y yo pensé en alguna medida que esto no iba a proporcionar ningún apoyo o ninguna riqueza al estudio del texto. El capítulo 13, versículo 23, dice lo siguiente. Dice así. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Si nos damos cuenta, la verdad es que el texto no dice nada tan contradictorio o pareciera ser que no dice algo que requiera un mayor examen. Pero cuando empezamos a hacer el análisis del texto de manera particular, nos dimos cuenta que la palabra al discípulo al cual él amaba era la palabra ágape. La palabra ágape en el griego habla de este amor sublime, un amor de una entrega total, el amor de Cristo, el amor de Dios. Pero cuando el ágape se ocupaba entre dos personas, no representaba algo mayor que un amor humano. Pero era muy interesante que en el tiempo de Jesús, cuando las personas se referían a que una divinidad amaba a un hombre y se utilizaba la palabra ágape, estaba haciendo alusión a que Dios, esta divinidad, amaba al hombre como dos padres aman a un único hijo. Si nosotros hemos visto a padres con un pequeño, nos hemos dado cuenta de toda la protección que estos padres entregan a este hijo único y de la manera en la cual este hijo único se siente amado por un padre. Juan, en aquel entonces, cuando escribe lo siguiente, habla acerca de este discípulo, no se refiere a sí mismo, sino que habla de él mismo en tercera persona y dice, este discípulo era el cual Jesús amaba. O sea, le estaba diciendo lo siguiente. La verdad es que Juan se sentía totalmente amado por Jesús. Juan fue aquel que llegó a recostar su cabeza sobre el pecho de Cristo porque él quitó todas las excusas que pudieran existir, quitó todas las barreras entre él y Jesús. Previo a conocer a Cristo, Juan era un joven impetuoso, de un carácter firme, a la vez también un tanto airado. Pero cuando analizamos la historia de la Biblia, nos damos cuenta que por medio del amor de Cristo, Juan fue transformado poco a poco. Cuando vamos a una de las primeras cartas, a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, me gustaría invitarte también a que tú pudieses buscarlo si es que es posible. Primera de Juan, capítulo 3, dice lo siguiente. Este es un texto muy, muy conocido. Y dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a él. Cuando nos damos cuenta entre aquel personaje que en cierto momento intentó destruir una ciudad, dado que Jesús no le daba la entrada, él dijo, Señor, si quieres oramos y que descienda fuego del cielo. O sea, yo me pregunto, ¿hay amor en este personaje? Evidentemente no hay la mayor muestra de amor. Pero ¿qué es lo que pasa tiempo después que cuando Juan escribe las cartas, se refiere a las personas como hijitos míos, como amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre? Él fue convertido por el amor de Cristo. Sabes que el día de hoy es importante que nosotros podamos leer la Biblia, pero a la vez también para que en la Biblia nos podamos sentir amados. Cuando miramos el ejemplo de Juan, vemos el ejemplo de una persona quizá que el resto de las personas veían como una persona defectuosa de carácter, como un joven que necesitaba cambios en su vida. Pero al mirar esto nos damos cuenta que Juan, por medio de una relación íntima con Cristo, logró relacionarse con él de una manera más profunda y de esta manera fue transformado.
A Juan, desde ese momento, se le conoció como el discípulo del amor. Y Juan fue el único discípulo que permaneció hasta los pies de Cristo en el momento de la cruz. Os tengo una pregunta, ¿te has sentido amado por Jesús? ¿El día de hoy eres cristiano? Tal vez lo eres, tal vez no. ¿El día de hoy estás estudiando la Biblia en el día a día? ¿Estás recibiendo un mensaje del cielo? A mí me gusta mucho leerla y la verdad siento que la Biblia me habla a mí y los llamados que Dios hace son para mí. Y en estos llamados el Señor me dice lo siguiente, ¿sabes qué, Mauricio? Tú eres mi hijo, yo te amo. Y de la misma manera, no sé cuál es tu nombre, pero el Señor también te dice por medio de la palabra, tú eres mi hijo y yo te amo. En el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos al pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel no logró cumplir su cometido? No logró cumplir su misión. Porque ellos se enfocaron en lo que tenían que hacer y no en por qué lo tenían que hacer. Ellos se enfocaron en la ley, pero no se enfocaron en el amor y el sacrificio de Dios para con ellos. Muy por el contrario lo que pasó con Juan. Juan no se enfocó en cuánto le iba a costar a él poder seguir a Cristo. No se preocupó de cuánto sacrificio requeriría. No se preocupó de cuán distante estaba él del carácter que necesitaba. Lo único que él necesitó fue sentirse amado por Jesús. El día de hoy yo te invito, querido amigo, a que tú puedas sentirte amado por Cristo, por medio de su palabra, y puedas recibir esto. Juan recibió el amor de Jesús como un niño. Quita las excusas del día de hoy, quizás está diciendo, yo por mi trabajo no puedo hacerlo. He pasado tantas cosas que mi vida está tan dañada que quizás el Señor no puede recibirlo, no puede recibirme. He hecho tantas cosas malas, ¿será que Dios me puede perdonar? Y la verdad es que hay una canción que dice lo siguiente, el Señor te invita, dice, ven a mí, rápido. Hay un versículo de la Biblia que dice lo siguiente, venid rápido y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos, y aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Querido amigo, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. No hay error tan grande que Dios no te pueda acompañar. El día de hoy el Señor te llama. Te llama para que puedas disfrutar de su amor, para que puedas ser transformado por esto. La Biblia nos da órdenes, nos da leyes, obviamente. ¿Debemos seguirlas? De seguro que sí. De eso no cabe duda. Pero ¿cuál es la motivación para seguir esto? La única motivación que nosotros tenemos es el amor de Cristo. Es el amor de Dios. Dios nos amó tanto que entregó a su único Hijo para morir por nosotros. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, ni siquiera debemos buscarlo. Es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Algunos dicen que si se perdiera la Biblia y rescatamos este versículo, rescataríamos la esencia de lo que significa ser cristiano. La esencia de lo que significa seguir a Jesús. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El día de hoy tú tienes la posibilidad de sentirte amado. No sé cómo será tu vida, no sé cómo será tu familia. Quizás has tenido problemas con tus padres. Quizás creciste en un hogar difícil. Quizás el día de hoy estás pasando por un problema matrimonial. Quizás el día de hoy estás pasando por un problema de autoestima, una depresión, alguna crisis de ansiedad. Quizás algún problema psicológico. Yo te puedo decir el día de hoy, querido amigo, que en la palabra de Dios hay respuesta. Siempre recuerdo un pastor que es muy inteligente. Le veían exponer de creacionismo frente a muchas personas que no creían en Dios, personas que eran ateas. Y en cierto momento a él le preguntaron, ¿usted por qué siendo tan inteligente aún cree en Dios? Y él le respondió de la siguiente manera, dijo, porque cuando yo tomo esto y hago lo que aquí dice, me llevo excelente con mi esposa. Porque cuando yo tomo lo que aquí dice y lo leo y lo aplico en mi vida, me llevo excelente con mi hijo, mencionaba el pastor. Y cuando yo hago y tomo lo que aquí dice, me llevo excelente con mis vecinos y con las personas con las cuales me rodeo. La palabra de Dios tiene un mensaje vivo, no solamente es un mensaje intelectual, es algo que nos da fuerza en los aeropuertos, en las librerías. El día de hoy está lleno de libros de autoayuda. En estos libros encontramos mensajes como 10 reglas infalibles para cambiar tu estado de ánimo, 5 formas de alcanzar el éxito, 7 maneras de poder salvar tu matrimonio. Y en ellos podemos encontrar consejos, algunos buenos, quizás otros no tanto. Pero ellos no pueden más que trazar un camino. La diferencia entre aquellos libros, obviamente que la Biblia supera por mucho en sabiduría,
es que también la Biblia y el poder del Espíritu Santo te da las fuerzas para ir adelante. El día de hoy tú puedes ser una persona distinta y Cristo te puede transformar, puede hacer de tu carácter algo especial. El día de hoy Dios no te pide que tú cambies para acercarte a Él, te pide que te acerques a Él para poder transformarte. Yo me imagino que quizás otra persona hubiese visto en Juan un joven inmaduro, hubiese visto en Juan un niñito, pero Cristo vio en él un discípulo y vio en él el discípulo del amor. Juan fue transformado única y exclusivamente por el amor que Cristo sentía por él, por la entrega total que Cristo tuvo hacia él, y él logró romper las barreras. Yo te invito a que tú bajes todas las cortinas, que quites las defensas y te dejes guiar por Jesús. Quizá el día de hoy puedes tener miedo. El miedo es normal sentirlo, pero no podemos ser paralizados por este. Una vez escuché que en realidad las personas valientes no son aquellas que no tienen miedo, sino aquellas que teniendo miedo enfrentan aquello que los atemoriza. El día de hoy te invito a dejar todas aquellas barreras, aquellas distancias que puedas guardar con el Señor y entregarte por completo a Él, de la misma manera en que lo hizo Juan. Si el día de hoy sientes este deseo, te invito a que cuando estés en tu casa o en algún momento te puedas arrodillar y decirle al Señor: Señor, necesito ser transformado por ti. Necesito que tú me cambies, no por fuera. No necesito un cambio exterior, necesito un cambio de corazón. Cristo tomó el corazón de piedra de Juan y lo transformó en un corazón de carne. Aquel que en un momento pensó en destruir gente, ahora solamente estaba pensando en salvarlos. Y cuando Cristo dice: el Hijo del Hombre no ha venido para que las almas se pierdan, sino para que las almas se salven, Juan lo entendió. Y durante todo su ministerio, él luchó por salvar a las personas. El día de hoy, querido amigo, quiero invitarte a lo mismo. Entrégate por completo a Jesús. Entrégate sin reservas. Si hay alguien en la vida que te amará por siempre, este es Cristo Jesús. Este es Jesús. Y si tú te entregas por completo hacia Él, ten la seguridad de que el Señor hará de tu vida un milagro. Hay un canto que dice: aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Si Cristo empieza una obra en ti, ten la seguridad que Él lo hará. Te invito a no perder un día más. Te invito a pasar cada día tomado de la mano de Jesús. Y que no por nuestras propias fuerzas, no por medio de intentos humanos, podamos alcanzar la salvación. Te invito a orar en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu misericordia, porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos hablas. El día de hoy, Señor, pedimos que por medio de ella tú puedas transformar nuestra vida. Quizás para muchos el día de hoy somos casos perdidos, quizás para muchos el día de hoy ya en nuestra vida no hay vuelta. Pero te agradecemos porque por medio de historias como la de Juan, vemos que no importan nuestros defectos de carácter, lo único que importa, Señor, es que tú nos amas. El día de hoy te agradecemos porque la mayor muestra de amor fue el que tú entregaste a tu Hijo Jesús para morir por nosotros. Y podemos alcanzar la paz, la tranquilidad y la felicidad, no porque el entorno deje de ser hostil, no porque las circunstancias cambien, sino porque sabemos que tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos acompañes, que te quedes con nuestros amigos. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde y que la presencia de nuestro Dios siempre esté contigo donde quiera que vayas. Me despido en esta ocasión, aquí en Tiempo de Paz, citando estas hermosas y sabias palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:9, que nos dice: pongan en práctica lo que han aprendido, recibido y oído. Así el Dios de paz estará con ustedes. Esa es la clave para seguir creciendo en la palabra del Señor y en su voluntad. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo aquí de Tiempo de Paz para seguir estudiando la palabra de Dios. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.